En este video lo que quiero hacer es mostrar un poco las distintas ondas que había en los guitarristas que me influenciaron a mí, que son de la década del 80. No les voy a decir cuáles son, van a ir escuchando y voy a poner abajo el nombre de cada uno, pero después de un par de frases. Básicamente, la onda es también explicar o dejar claro, más que explicar porque no voy a explicar nada, dejar claro que una guitarra con distorsión y delay suena igual, o sea, en términos sónicos, digamos, en términos de audio, poner una distorsión de una manera, con un equipo de una manera, con un delay de una manera, es un sonido como así, digamos, de prefabricado. Entonces, va a quedar en claro que la manera de frasear y la manera de tocar con la púa y usar la palanca y usar los bendings es lo que hace la diferencia entre cada uno de estos guitarristas. Así que bueno, si se quieren poner a practicar en casa, es buscar un poco la manera de afanar, también como han hecho ellos, porque básicamente es una época en la cual se graba y se sobregraba y se sobregraba y se sobregraba arriba de cualquier verga y todo queda bien, digamos. Una época de producción en masa, digamos, de música para vender. Pero al margen de eso, bueno, le tengo mucho cariño a esa década, ya que de allí soy y se me lavó el cerebro en toda mi infancia escuchando esas cosas. Así que bueno, les dejo un gran abrazo y espero que lo disfruten.